Échale, chamacos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, a las 9:17 te damos la bienvenida al show de la papaya. En efecto, transmitimos en vivo para Riobamba en 89.7. Saludos, Riobamba. Hola. Saludos a Quito y alrededores en 92.5. Hola. Saludo alrededores. Alrededores. Saludo Quito. Hola, saludos al mundo entero. Hola, quienes mundo. Nos escuchan Hola. Desde Hola. Distintos lugares. Les debo esta información que quiero compartir hace rato con ustedes, desde donde nomás nos escucha gente, y son sí. un montón de lugares bien extraños, la verdad. Por ejemplo, ¿qué? ¿Lo más extraño? No. Ya te voy a sacar el listado. Okay. Pero hay por Cataluña. Ahí. Cataluña. En España hay varios lugares. Oye, hay varios lugares. Pero es que en España están a 7 horas, o sea, está bien. Tienen ellos tiempito. Tienen tiempito, pero hay otros lugares que vos dices. Porque, claro, estamos hablando de consumo en vivo. Claro. Mi amigo de Nueva Zelanda, yo no sé qué carajos estás escuchando. ¿Y a qué hora? ¿Qué hora es en Nueva Zelanda? 18 horas más. Imagínate, o sea, debería estar durmiendo, pues. Claro, claro. Y así, entonces, muy agradecidos nosotros de que nos presten un poquito de su atención. Estos son días en donde los técnicos, ¿no es cierto? Los técnicos, así los vamos a llamar. Viste que hay los economistas. Los investigadores, los científicos, pues esta época de los técnicos. Y los técnicos dicen una cosa y dicen otra cosa. ¿Por qué? Porque no representan, no son una unidad, pues no representan la asociación de técnicos. No que hay. Si hubiese, tendría una posición, quiero pensar, como asociación, ¿no es cierto? Entonces, el presidente de la asociación de técnicos debería decir, pensamos esto. Pero como son técnicos de distintas, ¿qué será? Corrientes de pensamiento, de distinta formación, de distinta creencia, ¿qué será? ¿O será que también hay técnicos y técnicos? Quiero decir, están los técnicos que lo que hacen es compartirnos su conocimiento, ¿verdad? Y están los técnicos que en base a cierto conocimiento quieren incidir en la vida pública con tal o cual cosita, porque resulta ser que técnicos como son, buenos como son gente dedicada, ¿no es cierto? Resulta ser que por ahí trabajan, dan consultorías, asesorías o están de planta en ciertas empresas que ahora encuentran una oportunidad para venderle al Estado ecuatoriano lo que tanto necesita el Estado ecuatoriano. Y esto no es algo nuevo. Pasa absolutamente en todas las áreas. No necesariamente es malo. Pero por supuesto que no, si el Estado quiere y necesita comprar algo, que haya gente que le ofrezca y que el Estado pueda analizar las mejores ofertas para tomar la mejor decisión, conveniencia en función de lo que, de la coyuntura, porque puede haber una coyuntura en la que se están tomando unas medidas, digamos, como para prevenir ciertas cosas. Entonces, no tienes urgencia, te das el tiempito de analizar lo más conveniente. ¿Qué será en términos económicos? ¿Qué será en términos de durabilidad? ¿Qué será, no? Pero en una urgencia como la que atraviesa el Ecuador, tal vez el tema que hay que sacrificar es el económico, porque así funciona el mercado además, y lo que hay que ver es que sea antes posible, lo antes posible, la prestación del servicio. La o la entrega del producto, ¿no es cierto? Y como en época de pandemia, y eso nos enseñó pandemia, nosotros somos un pedazo muy chiquitito dentro de unos intereses gigantescos en donde va a primar el volumen, pues. Entonces a nosotros nos vendían casi que al último, ¿no? Nos priorizaban. Si no es porque se adoptaron ciertas políticas de organismos internacionales, por ejemplo, en el ámbito de las vacunas, en donde decían, hay que asegurarse que esta parte del mundo también acceda. Y se reservó una parte de la producción de las vacunas para países como el nuestro y logramos. El Ecuador de seguro que pagó un poco más por las vacunas que lo que habrán pagado países mucho pero más sí. numerosos, pues, pero con absoluta seguridad, por un tema elemental de cuánto me compras vos y cuánto me compras vos. Entonces, volviendo al tema de los técnicos, lo que pasa, y decía yo, no está para nada mal que existan estos técnicos que pueden ayudar a servir, ¿qué será? Como intermediarios, ¿no es cierto? Son lobistas que llegan con las ofertas y que intentan hacerle notar, en este caso al gobierno, que lo que ellos tienen es lo que más le conviene.
Lo que sucede es que en el ámbito de estos lobistas, que hay lobistas, por ejemplo, en el ámbito judicial, hay un montón de lobistas. Es tal vez de lo que más hemos visto en tiempos recientes en nuestro país. Gente que hace opinión alrededor de temas jurídicos, ¿no es cierto? A veces sobre temas específicos, porque necesitan incidir a través, en este caso, de la opinión pública, en ciertas cosas que al final favorecen a quienes directa o indirectamente son sus clientes. O gente que hace opinión en términos generales porque se posiciona entonces ante un mercado que en algún momento va a decir, ah, yo necesito ese abogado que le he visto en la televisión, ese parece buenazo, vamos a buscarlo. ¿Viste? Es como cualquier otra actividad, ¿cierto? Entonces hay estas gestiones, hay en todos los ámbitos. Entonces los técnicos que aparecen hoy, algunos, por supuesto que quiero creer que la mayoría son técnicos que lo que están haciendo es en realidad compartir sus pareceres, su conocimiento para hacer tal o cual recomendación. Y este es el momento exacto en el que, con ciertas alertas, con ciertos comentarios, en fin, podrían los otros intentar guiar, forzar, generar presión en lo que podría ser la decisión que toma un gobierno de a quién le compro. Como es mucha la plata que está en juego, vale la pena al final que nosotros como ciudadanos estemos conscientes de que no toda opinión de los técnicos, es decir, de estas personas que tienen conocimiento sin duda mayor que nosotros, es precisamente una opinión solo técnica, sino también con un componente comercial. Repito, yo no encuentro nada de malo en todo esto. Al final, así se mueven los mercados, y no solo este, repito, todos. Pero lo que hay que tener en claro entonces es que estas son cositas que no hacen que lo que dice determinado técnico lo debamos tomar como que es la Biblia. Básicamente, por un tema de que cuando hay un componente comercial, entonces de seguro estoy intentando hacer tal o cual cosa para que mi propuesta o la de mi cliente, directo o indirecto, sea la que se considere al final la más conveniente, aunque no lo fuera. Y ahí es donde puede surgir el conflicto o el problema. Entonces, a los técnicos que hoy han aparecido, que resulta ser que el Ecuador tiene muchos técnicos en materia de energía, electricidad, porque yo veo un montón cuentas en X de gente que habla, que opina, que comparte gráficos y demás. Veo que ha habido un periodismo también especializado en esta materia. Qué bueno, porque es un problema permanente del país y ojalá después de resolver esta crisis no desaparezcan, para que las decisiones que se sigan tomando nos garanticen que este no es un problema que lo vamos a repetir en el país y que los distintos gobiernos que vayan llegando vayan tomando las decisiones correctas para que garanticen la oferta de energía que demanda en un país que va creciendo, además, como van creciendo sus industrias, y esperamos que crezcan mucho más para que la demanda también crezca, claro, de la mano con la oferta. Muchas gracias por escucharnos. Este es el show de La Papaya. Buenos días a los técnicos. Buenos días a todos ustedes. En vivo desde la cabina de XFM en Quito, Ecuador. Este es el talk show número uno de la radio. El show de La Papaya llega a ti.